Señor, ¿cuál es su nombre? Cirilo Figueroa Carabajal. Ah, mucho gusto, Cirilo. Sí. Acerca de la iglesia, ¿cuál es el santo patrono? Este es San Antonio, el día 13 de junio. Ah, son las fiestas del 13 de junio. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Dos días? Dos días, cuando mucho. Dos días, 13 y 14. Sí. ¿Y qué hacen? Hacen, como quieren entender, comienza el día, es el 13, ajá, comienza el día primero. Ajá. Agarra 8 días o 9. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Comen iglesias? No, o sea, nomás es de celebrar su fiesta, nada más. Sus fiestas, sus misas y eso. Acá una peregrinación de allí, de aquella parte para acá. Oh. Nada más. ¿Cuántas misas se hacen entre los dos? Pues los días nomás son como unas 4 o 5 misas por ahí. 4 o 5 misas. Sí. ¿Y usted tiene relación con la iglesia? ¿Es velador? No. Yo nomás soy encargado, como le acabo de decir, de la Virgen esta que hay aquí, ahorita. ¿Cómo se llama la Virgen? La Virgen Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y sí. qué se encarga de hacer? ¿Cuál es su función? Yo me encargo de ella, de llevarla a Zapotán. ¿A Zapotán? Vamos a llevar el 25 de enero. ¿Y acerca de la gente, es muy creyente a sí, la iglesia? Sí, sí. Más o menos la mayoría. No, no digamos que todas, ¿no? Pero siempre lo llevo. La mayoría, una parte, ¿no? Son la verdad. Sí. Y usted es imposible. Sí, es creyente, ¿verdad? Sí, pues aquí. Sí, porque si no, no estuviera aquí, ¿verdad? Yo creo que no. Otra cosa que quiera concluir, que invite a la gente que vengan a las fiestas, que vengan a visitar. Sí, sí, la gente, cuando está aquí la Virgen, mucha gente viene a visitarla. Y viene a hacer a todo, ¿verdad? A visitar a toda la gente, los santos que hay. De todos los poblados cerca. De todo aquí cerca, Chapalilla, todos alrededores. Uh-huh. Y de Zapotán también. Bueno, entonces ya lo dijo nuestro amigo, vengan, visite. Las fiestas son muy emotivas y la verdad, sí vale la pena venir, ¿verdad? Sí, pues con todo gusto. Si gustan, haciéndonos el favor, pues qué bueno. Ah, el 25 de octubre aquí se hace una fiesta bonita. Ah, el 25 va a haber otra fiesta. Sí. Y esperando que ustedes visiten ese lugar, cuando quieran van a ser muy bien recibidos por esta gente. ¿Y qué les parece si me acompaña al final de la iglesia? Sí, vamos. Gracias. Nos vamos. ¿Cómo es eso? ¿Eh? Tequepespan, ejido de Santa María del Oro, tiene mucho que ofrecer a sus habitantes y amantes de la tranquilidad e historia de los pueblos nayaritas. Bueno, nos encontramos en Real de Cuitapilco, estamos en la entrada de lo que es el Centro Recreativo El Nido. Estas tierras pertenecen al señor Abel Arcadia. Más adelante vamos a tener una entrevista con él. Vamos a tener entrevistas con el presidente municipal de Santa María del Oro. Pero también vamos a tener maravillas naturales para todos ustedes. Vamos a tener dos cascadas. Vamos a tener la cascada de la silla y la cascada de las ánimas. Estas dos son maravillas naturales con las que se cuentan en estas tierras. Vamos a estar explorando un poco, vamos a hacer un poco de senderismo. Vamos a tener muchas aventuras para todos ustedes por parte del equipo de producción de especies y por nuestros guías. Así que acompáñenos y quédense con nosotros. Continuamos. Nuestra curiosidad nos llevó a un sitio de belleza sin igual. Este es el Parque Recreativo El Nido, ubicado en Real de Acuitapilco, también destacado poblado de carácter rural en este municipio. Aquí nos reencontramos con la naturaleza, ingresando por un hermoso arco de roca que marca el inicio de un singular paseo, que nos lleva a través de un sendero rústicamente estructurado con materiales del mismo entorno. Así, descendimos una cañada bordeada de gran variedad de vegetación, destacada por algunos cactus. El breve recorrido de inmediato nos mostró la majestuosidad que éste escondía. Un par de hermosas cascadas descendía entre el muro de roca basáltica, uniéndose en su base en un manto de agua cristalina, decorado con una gran nube formada por la brisa que, combinada con los rayos del sol, convertían al paisaje en un sitio totalmente de ensueño. Los lugareños bautizaron a este tesoro de la naturaleza como Cascada La Silla.
Nos encontramos con nuestro amigo Cándido Ortiz, él es presidente municipal de lo que es municipio de Santa María del Oro. Platíquenos, ¿dónde estamos ubicados en este momento? Estamos aquí frente a esta bonita cascada que se encuentra en la comunidad real de Acuitapilco. Comunidad que cuenta aproximadamente con 500 habitantes y presumiblemente es la tierra del general Esteban Vaca Calderón, ilustre revolucionario y luchador social. Este lugar se encuentra al noreste de la cabecera municipal, un promedio de tiempo para llegar aquí de unos 30 minutos. ¿Qué tal? El agua está bastante a gusto. A pesar de que ahorita el clima está un poco fresco, ya salió un poquito el sol, pero de todos modos el agua, o al menos con la caminada, agarran calorcito y se animan a darse un buen chapuzón. Además venís a comer un chicharroncito aquí arriba y un pescadito frito por ahí. A ver, platíquenos los platillos típicos de aquí, que es el chicharrón de pescado y cuáles otros. Bueno, aquí de los platillos típicos dentro de la gastronomía de Santa María Loro es el chicharrón de pescado aquí en la laguna, que se puede ofrecer en cualquier otro lugar del municipio, no solamente en la laguna. Y bueno, tenemos también lo que es la cuachala, tenemos la caperiotada, que es típica de la laguna también, y de los lugares vecinos. ¿Algo más se quiere agregar para la gente que nos está viendo? Yo quiero invitarlos a que vengan a visitar Santa María. Estamos para recibirlos con los brazos abiertos, conducirlos y mostrar lugares que quieran visitar. Pues aquí está una probadita, la cascada de la silla, y si ustedes se quedaron con las ganas de echarse un chapuzón, vénganse, ya saben en dónde está. Está bastante fácil de llegar y pues aquí los esperamos. El municipio los espera con los brazos abiertos. Ya escucharon la invitación y continúen con nosotros, que todavía faltan muchas sorpresas. Efectivamente. Muchas gracias.